Hoy nos desplazamos hasta el Parque de las Mejoras Públicas de Bucaramanga, en donde se está realizando una exposición de orquídeas por parte de la Asociación Orquizanda. Vamos a realizar un recorrido a ver con qué nos encontramos. Acompáñenme. Nos encontramos desde el Parque Las Mejoras Públicas, José A. Morales, con don Enrique, quien nos contará sobre esta bella exposición de orquídeas. Don Enrique, buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Don Enrique, cuéntenos sobre la exposición y cuánto tiempo llevan ustedes realizando esta exposición. Bueno, el evento se llama Bucaramanga Orquídeas versión 2019. Es la décima versión. La organiza la Asociación Orquideológica del Gran Santander, fundada precisamente hace 10 años, comenzamos con este evento, además de otros que tenemos a lo largo del año. ¿Cuántos más o menos participantes están aquí en esta exposición? En cuanto a personas, comerciantes, alrededor de 20, vienen de diferentes partes del país, son cultivadores y comerciantes de orquídeas de diferentes especies, y además tenemos algunos que nos acompañan con otros, por ejemplo bonsáis, plantas de flor diversas, pero principalmente el evento se centra en orquídeas. Y como pueden ver detrás mío, se ha hecho una premiación preliminar al evento el día miércoles, y con las cintas colgadas en cada planta premiada, donde se nos da una idea de la calidad de las plantas que ustedes van a estar observando. En los premios principales, pues vienen su cinta especial, su premio en un plato marcado con una orquídea muy bonito. Y bueno, un evento donde se pueden extasiar viendo la variedad de todas las orquídeas que nos están acompañando, sea aquí en esta parte de la muestra o sea en las casetas de los comerciantes. ¿Qué características ven a la hora de calificar o de premiar a estos expositores? Bueno, hay diferentes categorías: la mejor planta, mejor cultivo, mérito botánico. Entonces, de acuerdo a eso, pues se califica. Mejor Cattleya Mendeli, porque Cattleya Mendeli es la nuestra, la de la región Santander, entonces tiene su categoría especial. Entonces van muchos detalles, simetría de la planta, el color, forma. Sí, es diverso. ¿Cada cuánto realizan estas exposiciones? Es anual, el primer semestre de cada año, dependiendo principalmente de la época de floración. Para este año se calculó precisamente esta época, que nos acompañan las Cattleyas Mendelis en floración. Y vine a la exposición porque una amiga me mandó el desprendible y me invitó, y realmente está fabulosa esta exposición. Qué hermosura de flores, qué belleza. De verdad que lo deja uno maravillado. De todas las hermosas flores que ha visto acá, ¿cuál le ha impactado más? A ver, tenemos la insignia de Colombia, que es muy bella. Todas las flores realmente están bellísimas, pero la que más me ha impactado es el zapatico, el grande. Me parece bellísimo, divino. Pero en general todas, es que no hay palabras para describir semejante belleza de la naturaleza. Divino, divino todo. Sencillamente espectacular, me parece divina, y me parece muy importante que haya personas que se dediquen a hacer esta labor tan divina. Yo soy incapaz, yo no las cuido, soy buena mamá, pero no buena mamá de maticas, entonces admiro eso. ¿Y cuál le ha impactado más, cuál le ha gustado más? Ay, no, todas me parecen divinas, todas. La ganadora, obviamente, pero es que la variedad de tonos que encontramos me parece como excepcional. Esos zapaticos del obispo, que yo los conocí muy pequeños, lo había visto en un solo color. Hoy estoy viendo 4, 5, 6 colores y diferentes tamaños, además. Entonces me parece muy divina está la exposición.
momento me encuentro aquí en esta exposición de bonsai, comprando la mata de la abundancia y la prosperidad, que es el jade. Me encantan, me encanta. Es una mata muy agradecida y una mata muy, muy chévere. Hay que consentirlas y, bueno, ¿qué más? ¿En qué espacio de la casa la da? En una mesita auxiliar al pie del ventanal, donde le entra corriente de aire, donde le puedo echar el agüita y no me daña pues los espacios. Y esto bota después, bota una flor blanca preciosísima. Señora Ruth, cuéntenos, ¿qué es un bonsai? Un bonsai es un árbol en miniatura que ha sido tratado desde su raíz y sembrado en matera pequeña para que logremos minimizar el tamaño. ¿Más o menos cuántos tipos de bonsai hay? No, pues nosotros manejamos muchos tipos de bonsai, demasiados. Estamos hablando de unas 20 variedades. Teniendo en cuenta que solamente la clasificación de pinos, tenemos más o menos unas 10 variedades de pino, tenemos las veraneras o trinitarios, como le llaman acá, carboneros de flor blanca, flor rosada, tenemos naranjos, jades de la prosperidad, guayacanes, otros árboles más, un poco más exóticos, que se llama palma botella, palma pony, palma ribelina y acacias, entre otros. Bueno, la mayoría de los bonsai deben recibir los rayos del sol, como toda planta, por aquello de la clorofila y todo este proceso. Deben recibir sol, entonces, pero hay, muchos de ellos se pueden tener en la parte interna y habría que colocarlo en el borde de una ventana o algo así para que puedan recibir algo de sol. Los cuidados de los bonsai son diferentes, hay unos que requieren de agua todos los días, otros dos veces por semana, otros una vez. Nosotros les damos las indicaciones sobre cada uno de los árboles. Bueno, el árbol se siembra en semillero, normalmente cualquier árbol, en la mayoría de los casos son cualquier árbol, de cualquier árbol podríamos sacar un bonsai, en la mayoría de los casos. Hay otros que no, porque el proceso de minimizarlo no ofrece garantías de que el tamaño de las hojas vaya a disminuir, entonces sería un árbol pequeño con hoja grande y pues no es estético. El proceso se comienza a los dos meses de estar en semillero y luego a los seis meses, al año, que se les va tratando la raíz. Todos los bonsáis que encuentran en solo bonsái ya traen ese proceso, o sea que la persona no tiene que ponerse a hacer ningún tratamiento en la raíz.